Bueno, este es el estado de la vía expresa. Qué lamentable realmente. El día de hoy, sábado 3 de junio, vemos estas imágenes de la vía expresa. Una vía lamentable que no ha podido ser intervenida durante la actual gestión regional. Se ha convertido en todo un basurero realmente. Este es el estado de la vía expresa. Fíjense cómo se encuentra, en condiciones pero deplorables. Llantas, basura, cartones, bolsas de plástico. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Esta es la vía expresa. Así de lamentable está la vía expresa, amigos de Cusco en Portada. La verdad no imaginé encontrar esto, pero este es un basurero. Total, completo, triste. Vamos a cruzar este basurero para mostrarles estas imágenes de la vía expresa, una obra que debió haberse hecho desde el plan Copesco del gobierno regional, pero no han sido capaces de poder mover un solo metro de asfalto. Increíble, es todo un basurero. Fíjense la gran cantidad de llantas, autopartes botados para choques, una vez más llantas, colchones viejos, tecnopores, cortinas viejas. Esta es la vía expresa. ¡Qué terrible! Y toda la gente que tiene que vivir en medio de la polvareda todos los días. Increíble, realmente. Señores del gobierno regional, a ver si se sensibilizan, hacen algo por esta vía. Por lo menos vengan a hacerle limpieza, pues hagan mantenimiento, por lo menos pásenle un tractor, recojan esta basura. La moto tiene que pasar por la vereda. Es el único sitio para que pase. No hay sitio, porque la vía expresa está en esta condición. Abandonada. Es un basurero, pero completo. Toda la gente está botando su basura por aquí. Uy, 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 este es un panorama, pero deplorable, deplorable. Fíjense, aquí han botado también desmonte. Botaron tejas viejas, seguramente desmontaron una casa, el techo de una vivienda, y botaron por aquí. Están que se aprovechan, como todo está abandonado, algunos malos ciudadanos se aprovechan y están que botan todo el desmonte por este sitio. Llantas viejas, cartones viejos, basura por doquier. Esta es la realidad de la vía expresa y se los mostramos en Cusco en Portada. Bueno, aquí los vehículos sufren para pasar por la vía expresa. Tienen que ir muy lentamente, sobre todo los vehículos pesados como este. Están obligados a pasar por la vía expresa, no hay otro sitio. ¡Grave! Solo mueve la cabeza y dice: oiga, ¿dónde están nuestras autoridades?
¿Les parece muy bien que el Cusco, con tantos millones y millones, pueda estar en estas condiciones? Esto está muy bien, esto es correcto. Autoridades regionales, provinciales, distritales, ¿les parece lindo vivir en estas condiciones? Ya pues, basta, basta. Creo que tenemos que decir algo y los ciudadanos también tienen que hacer algo y decir algo. Cusco en portada, transmitiendo para todos sus seguidores. Estamos de vuelta en cualquier instante. Un servidor vuestro, Carlos Carrillo Berbeño, les dice hasta pronto. Regresamos.